Kaixo. Bueno, ba, arratsaldean guztioi, mila esker hemen egoteagatik, eta krisialdi globalaren aurrean aldaketa bizikletaz dator ikastaroari hasiera emango diogu. Aurrean ditugun zazpi egun hauetan, hitzaldien, talde lanaren eta lantegien bidez, dagoeneko martxan diren eta justizian, ekitatean eta irankortasunean oinarritzen diren teoriak, ekimenak eta mugimendu alternatiboak ezagutu, eta horien gaineko hausnarketara bultzatuko zaituztegu denok. Horiek denak, nolabait gogoeta kritiko eta emantzipatzailea egiteko aukera izateko, beste mundu posible bat lortu ahal izateko. Bizitza guztiak kabituko diren mundu bat. Jada, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzaz, unibertsitatean martxan jartzen dugun bosgarren ikastaroa da hau, eta generoa, giza eskubideak eta garapena zikloaren barnean sartuta dago. Bere helburu nagusia, bizitzen dugun bidegabeko eredu ekonomiko, politiko eta sozial hegemonikoaren inguruko hausnarketa eta salaketa egitea da. Aurkezten eta konpartzen ditugun egoera gertakari eta ereduen bidez, ikastarora zatozten pertsonengan gizarte eredu aldaketa gura sustatzea delarik, denon artean bizitza erdian jartzen duen gizarte eredu bat sortzeko. Aldaketa parte handi batean, gure esku dago, gure ardura da, eta horregatik honetan parte hartzera animatzen zaituztegu. Ezin baitugu, dirua beste baloreen gainetik jartzen duen sistema hau betikotzen jarraitu. El sistema neoliberal heteropatriarkal hegemónico en el que vivimos no beneficia ni a las personas ni al entorno natural de ningún lugar del planeta. Es totalmente inviable por ser ecológicamente destructivo, éticamente injusto, económicamente desigual y culturalmente aniquilador. Más aún, es un sistema que universalmente amplía la brecha entre personas ricas y pobres, más allá de su origen, y que además perpetúa las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres. El modelo neoliberal y el sistema patriarcal se retroalimentan mutuamente y someten especialmente a las mujeres y a la naturaleza. De forma más o menos consciente, estamos siendo cómplices de este sistema, pero podemos ser también parte de la solución si reconocemos, aceptamos y nos responsabilizamos de que somos seres ecodependientes e interdependientes. Estamos estrechamente unidas a la naturaleza, pues sin ella la vida no sería posible. Vivimos en un planeta finito, con recursos limitados y, por tanto, debemos respetar y cuidar sus ritmos y equilibrios, desplazando los intereses mercantilistas. Pero además, las personas necesitamos unas de otras para relacionarnos y vivir. Es decir, necesitamos de cuidados mutuos y, por lo tanto, valorar las actividades que tienen como fin este objetivo es imprescindible, también si queremos construir una vida que se preocupe por la vida. Una vida que merezca la alegría ser vivida en cualquier lugar del mundo. Desde Calcuta Ondoan, a través de este curso que hoy inauguramos, queremos reflexionar y conocer teorías, iniciativas, movimientos alternativos cercanos y lejanos que ya están en marcha y que se basan en la justicia, la equidad y la sostenibilidad para lograr otro mundo posible donde quepan todas las vidas. Estas jornadas que hoy inauguramos aquí no hubiesen sido posibles sin el apoyo que año tras año tanto la Diputación como la Universidad nos está dando, ya que está apoyando el ciclo Derechos Humanos, Género y Desarrollo en el que se marca este curso, que es el quinto año de curso que realizamos aquí en la universidad. Por eso quiero dar las gracias a las personas que me acompañan hoy, empezando por Juan Mari Velázquez en Gardeta, vicedecano de Relaciones Externas y alumnado de la universidad. Mi esker. También quiero dar las gracias a Arantxazu Santos Zirkian, directora general de Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Mi esker bioei. Desde aquí, zerbait esan nahi baduzue, hasieran. Juan Mari. Juan Manuel. Juan Manuel. No, sí.
No, simplemente que la relación con Calcuta Hondo, en efecto, pues creo que empieza en 2010. Yo estaba entonces en vicerrectorado y, pues bueno, hicimos el convenio con Calcuta Hondoan a través de la idea de poder ofrecer también la convalidación de créditos de libre elección, que también, y optativos ahora ya, que es lo que, bueno, no es el motivo por el que venga mucha gente aquí, pero también es un añadido más, ¿no? Intentar compensar por ahí el esfuerzo, ¿no? De alguna forma que se hace. Y para mí, pues siempre ha sido una satisfacción. Y además ahora me acabo de enterar que Juan Soreta venía aquí a inaugurar antes que yo, que somos amigos y compañeros de pasillo y que él no puede estar, y tampoco Juan Aldaz, que es la persona que es el director de proyección ahora. Entonces me ha tocado a mí, en el tiempo que estaba en vicerrectorado, pues nunca pude venir y ahora he venido aquí, por fin he visto el curso en este nuevo emplazamiento desde el año pasado, que espero que os sintáis a gusto y que os podamos ayudar en todo lo que sea necesario. Así que nada, muy satisfechos y muy orgullosos de poder acogeros. Gracias. Arratsaldeon guztioi, eskarrik asko etortzeagatik. Nik lehenik eta behin Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean Calcuta Hondoan zoriondu nahi dut olako ikastaro bat antolatzeagatik eta eskerrak eman unibertsitateari bere parte hartzeagatik. Zibilizazio kolapsoa esaten dezute egitarauan eta horren aurrean bizitza ardatzean jartzea proposatzen dezute. Gipuzkoako Foru Aldundiak emakumeen eta gizonen arteko bigarren berdintasuneko planean eta lankidetzako foru planean esaten duen bezala, diagnosia partekatzen duera bat. Eta baita horren aurrean proposatzen dezuten jarduera, bizitza bera ardatzean jartzea. Baina nola lortuko dugu hori? Nola pasa gaitezke merkatua ardatzean daukan sistema batetik bizitza ardatzean jartzen duen gizarte mota batetara? Hortxe dago koska gure ustetan. Eta lankidetzako zuzendaritzan, hausnarketa albo batera utzi gabe, uste dugu hitzetatik ekintzetara pasabehar garela. Eta horretarako, gobernuzkanpoko erakundeak eta herri mugimenduak laguntzen ditugu kapitalismoari alternatiba praktikoak martxan jartzeko. Ikastaro honetan, aukera aukiko dezute, eremu ezberdinetan sortzen ari diren alternatibak ezagutzeko. Latinoamerikako bizitza onaren paradigma, esate baterako, edo Euskal Herriko lankabeko esperientzia adibidez. Hoiek, adibide ezin hobeak dira bizitza ardatzean jarri daitekela frogatzeko. Gaur gurekin, Jaio Herrero daukagu, feminismoa eta ekologismoa uztartzen dituen ekintzailea. Bera, estatuko hainbat herri mugimenduekin lanean ari da, beste jendarte mota bat eraikitzeko. Aprobetxatu dezagun, gurekin daukagula galdetzeko nola egiten ari diren, nola eraikitzen ari diren gizarte berri hori. Decía que desde la Diputación de Gipuzkoa y concretamente desde la Dirección de Cooperación compartimos plenamente el diagnóstico que hace Calcuta Hondoan sobre el colapso civilizatorio y el reto que plantea de poner la vida en el centro. Sin embargo, consideramos que más allá de las reflexiones teóricas, es necesario pasar a la acción y por ello animamos y apoyamos a los movimientos sociales y a las ONGs a la puesta en marcha alternativas prácticas al sistema capitalista. Hoy está entre nosotras Yayo Herrero, que es una activista ecofeminista que junto a otras personas y colectivos del Estado están proponiendo una nueva manera de organizarse en sociedad. Y os animo, ya que está entre nosotras, a que le preguntemos cómo lo están haciendo y cuál es la experiencia que concretamente desde Madrid están llevando a cabo. Y bueno, sin más, agradecer a Calcuta Hondoan y a la universidad y que disfrutemos del curso. A mí, esker. Pues habiendo inaugurado oficialmente el curso, yo lo que sí que quería era comentaros que realmente tanto esta jornada como la jornada de mañana, en la que vamos a poder estar con Agustín Paniker y vamos a aterrizar toda esta reflexión en otros lugares, en concreto en la India, están insertas dentro del programa de actividades que está planteado por la plataforma Pobreza Cero de Donosti, porque no sé si sabéis, pero esta es la Semana Internacional por la Erradicación de la Pobreza. Y bueno, Calcuta Hondoan también es parte de la plataforma
Y hemos hecho un trabajo pues, bastante interesante entre diferentes organizaciones que estamos en la plataforma. Hay actividades diversas y este año en concreto todo lo vamos a centrar en la pobreza energética. Entonces, como os comentaba, tanto esta jornada de hoy como la jornada de mañana se van a insertar dentro de lo que es el programa. Eta baitare amaseian, osteguna, arratsaldean izango da pobrezia energetikoaren inguruko hitzaldi bat San Jerónimo kalean, kriptan, ez dakit ezagutzen dezuen, Donostian, arratsaldeko 7etan, Victoria Pellicerrekin. Y luego sí os animo, yo creo que no es el primer año que os animo porque suele coincidir que hacemos el curso coincidiendo con la Semana Internacional por la Erradicación de la Pobreza, pero el día 17, que es el Día Internacional, hacemos una bicicletada. Entonces os animo a participar, a coger la bicicleta y a que vengáis al Peine de los Vientos a las 5 de la tarde y bueno, pues a través de las bicis, ¿no? Con el título también hablábamos de las bicicletas, que el cambio llega en bicicleta, pues que construyamos el cambio entre todas y todos. Y bueno, pues mi esker, bioi, hemen egoteagatik, eta berriro ere harrera hau egiteagatik, zuen laguntzagatik, eta vamos a pasar ahora a presentar a Yayo. Y para eso nos vamos a poner en la parte de abajo, porque sí que queremos darle un formato un poquito más cercano a las jornadas, para que compartamos y construyamos entre todas y todos. Mi esker. ¿Se escucha? Sí, ahora con el otro. Bueno, pues sí que os quiero comentar, antes de presentar a Yayo, dos cositas, porque estamos grabando en directo, está emitiéndose la jornada en directo por el canal de la universidad, entonces lo digo más que nada porque después en los espacios de reflexión en los que vamos a tener, vamos a pedir que cuando hagamos las preguntas cojáis el micro, porque si no, no se escucha nada. Entonces, bueno, aunque se escucha suficientemente bien, sin necesitar el micro, sí que os pediremos que, bueno, en un momento dado, si hay alguna intervención, micro hartu, tan ibez ala hemen, aktore moduan, antzestia, ere bai. Eso, y luego comentaros que estamos un poquito retuiteando todo lo que tiene que ver con la jornada a través de las redes sociales. Y solamente comentaros que es súper importante para nosotras el poder tener las reflexiones que podáis hacer durante las jornadas. Entonces, para las personas que solamente habéis venido hoy, pues bueno, comentaros que hay una evaluación general y estaría guay que la completarais porque vamos aprendiendo. Pero también os invitamos a que, bueno, en estos tenderetes que hemos puesto un tenderete aquí, y allí hay otro y aquí encima de la mesa hay unos papelitos y unas pinzas, pues que en un momento dado las reflexiones que podáis hacer o que os apetezca hacer y queráis compartir, pero quizá os da un poco de palo o lo que sea, bueno, pues que las colguéis ahí y vayamos construyendo entre todas, ¿vale? Y ya está, ya voy a presentar a Yayo. Y bueno, yo sobre todo lo que quiero es agradecerte que estés aquí porque tiene una agenda maratoniana. Llegó ayer, llegó a las 2 de la tarde, se va a ir hoy a las 12 y media de la noche. La semana pasada también estuvo bueno, pues con este estrés y bueno, la verdad es que es un honor y de verdad es un súper súper agradable poder compartir un espacio una vez más contigo. Y bueno, ella es licenciada en Antropología Social, educadora social e ingeniera técnica agrícola, cuenta con un diploma de estudios avanzados en pedagogía, ha sido durante 16 años jefa de proyectos y responsable de producción, calidad y gestión de riesgos en varias empresas multinacionales. En los últimos años ha coordinado el área de conocimiento en red y divulgación del Centro Complutense de Estudios de Información Medioambiental, inscrito en la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Es también tutora del Máster de Educación y Sistemas Complejos de la UNED y trabaja temas relacionados con la ecología social y feminismo y sobre todo es activista, militante y luchadora. Ha sido co-coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y es desde 2012 la primera mujer al frente de la dirección de la Fundación FUEM, Fundación Hogar del Empleado en Madrid. Y ante todo, pues como comentaba, es una mujer comprometida,
por las causas socioambientales y el feminismo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Yayo, por estar aquí y ya pues te dejo hablar y podemos compartir. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y el gusto es para mí, vamos, que me encanta siempre venir por aquí, ¿no? Y lo primero que quería es daros las gracias por la invitación, y no solamente por la invitación, sino por la acogida y lo a gusto que se está siempre que me invitáis en el espacio que compartes y también fuera, ¿no? De todas las conversaciones y ratitos que compartimos. Bueno, la intervención que yo había preparado tiene una parte inicial en la cual vamos a perfilar un poquitín de una forma necesariamente muy breve qué es esto del ecofeminismo, para que nos situemos. Y en segundo lugar, habíamos puesto en el título de la intervención, hablábamos de colapso civilizatorio, ¿no? Las personas que formamos parte del movimiento ecologista hemos tratado de eludir durante muchísimo tiempo la palabra colapso, porque habitualmente se te tildaba inmediatamente de catastrofista, de alarmista, de aguafiestas, de cavernícola, en fin, todo este tipo de cosas que suele acompañar a las denuncias que venía efectuando el movimiento ecologista, ¿no? Y si me ha animado a ponerlo, ha sido básicamente porque ya quien habla de colapso es, por ejemplo, el panel de expertos del IPCC, son personas que ya desde el ámbito de la pura academia y alejadas incluso del activismo más puro, incluso organizaciones poco sospechosas de ecologismo radical como la Agencia Internacional de la Energía, las que empiezan a hablar en términos de colapso, de riesgo de colapso, si no se abordan cambios de una forma rápida. Y rápida no quiere decir décadas, quiere decir unos pocos años, ¿no? Y en ese sentido quería situar un poco el marco social, político y material ambiental en el que nos encontramos ahora mismo y desde el que tenemos que construir, ¿no? Por último, trataré de perfilar un poco algunas líneas de salida y presentar de una forma muy sucinta, y luego podremos profundizar en ellas también en los trabajos en grupo, algunas alternativas, algunas iniciativas que se están ya poniendo en marcha y que llevan tiempo funcionando, que nos pueden orientar no para copiarlas, sino para ayudarnos a inspirarnos para diseñar las nuestras, ¿no? Las que son adecuadas para cada entorno particular en el que nos desenvolvemos. Bueno, ¿qué es el feminismo? El ecofeminismo, perdón. Pues el ecofeminismo fundamentalmente es lo mismo una corriente de pensamiento que una práctica social, de una práctica política. Quiere decir esto que la parte activista, la parte política del movimiento ecofeminista no se desliga, como sucede en otros muchos movimientos políticos, de una forma de entender el mundo, de una forma de comprenderlo, de realizar diagnósticos y también, por tanto, de realizar propuestas. El ecofeminismo es un diálogo entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque ambos movimientos coinciden en diagnosticar que por un lado, el deterioro de la naturaleza y por otra parte, la subordinación mayoritaria de las mujeres en las sociedades patriarcales vienen derivadas de que vivimos en un modelo cultural, simbólico, económico y político que directamente subvalora e invisibiliza cosas que son fundamentales para la vida, como es la naturaleza y como es una buena parte de los trabajos que realizan las mujeres en muchos lugares del mundo. La invisibilización de esos dos elementos esenciales para sostener la vida y toda la práctica que hay alrededor forman parte central de la denuncia del ecofeminismo. Por otra parte, es un movimiento que, por tanto, al colocar en el centro y en un lugar protagonista y visible esas dos dependencias de la especie humana, lo que hace es directamente ayudar, a mi juicio, a reubicarnos como especie, es decir, nos ayuda a colocarnos de una forma más real desde el punto material y desde el punto de vista de las necesidades de las personas en nuestras relaciones con la naturaleza y también en las relaciones entre las propias personas, ¿no? Creo que el ecofeminismo aporta a ambos movimientos muchísimo, porque los diagnósticos, las propuestas y los análisis que cada uno de los movimientos realiza por separado se profundizan y se hacen mucho más potentes, a mi juicio, luego me diréis al final si coincidís o no, en el momento en el que se ponen en diálogo. Y cuando digo diálogo, digo diálogo,
porque habitualmente, sobre todo el movimiento feminista, tiene en su propia práctica el haber sufrido cómo queda sistemáticamente invisibilizado cuando se coloca en diálogo con otros movimientos. Es decir, hablo de diálogo en plano de igualdad. No se puede, el ecologismo jamás podrá sustituir al feminismo, como el feminismo jamás podrá comprender ni sustituir al ecologismo. Es el diálogo precisamente lo que hace potente a este movimiento. Quería señalar, por situarme y, digamos, mojarme yo personalmente, que como en cualquier movimiento social o en cualquier corriente de pensamiento, no hablamos de ecofeminismo, sino de ecofeminismos. Y es un movimiento que ha tenido y tiene realizaciones diferentes en función de los contextos en los que nace y también de las propias personas que participan en el movimiento. Por decirlo de una forma muy rápida, porque sería mucho más complejo, pero no tenemos tiempo de entrar en ello, hay como dos grandes vías de entender el ecofeminismo. Una sería una vía más esencialista, que lo que defiende es que hay una mayor proximidad de las mujeres a comprender los asuntos que tienen que ver con la degradación de la naturaleza, que viene dada por el hecho de que ellas, por su capacidad de dar vida, están más próximas esencialmente a la naturaleza, están más cercanas, ¿no? Algunos de los ecologismos, por ejemplo, el de Vandana Shiva, va más por esa línea. Y proceden, en el caso de Vandana Shiva, por ejemplo, de algunas otras mujeres africanas que son superpotentes, proceden sobre todo de cosmovisiones muy diferentes a las nuestras, ¿no? De cosmovisiones en donde la vida humana se percibe en estrecha coordinación con la naturaleza, como parte prácticamente de lo mismo, ¿no? Yo no voy a desmerecer en absoluto estos ecofeminismos que me parecen absolutamente respetables y, desde luego, luchas como las de Vandana Shiva y las mujeres de Agarwal contra el poder de las grandes multinacionales o un mal modelo de desarrollo, yo creo que son ejemplares, pero me siento mucho más cómoda en el otro ecofeminismo, aquel que defiende que si las mujeres tienen algún tipo de capacidad o de proximidad mayor con el mantenimiento de la vida, no es porque estén mejor dotadas genéticamente para asumir la vida, sino por el rol que el patriarcado les ha obligado a asumir con la división sexual del trabajo. Es decir, que los hombres están exactamente igual dotados para ser tiernos, para cuidar de la vida y también para cambiar un pañal, para cocinar o para atender las tareas domésticas de las mujeres. Y si las hacemos en mayor medida es porque el patriarcado nos ha obligado y nos coloca en una situación de subordinación simbólica y material que obliga a hacerlas, ¿no? Es decir, que me siento más cómoda y me da un poco de repelusillo la otra, ¿no? Me siento más incómoda ahí. Bueno, aclarado esto, quería señalar de alguna manera que yo me voy a centrar en, bueno, voy a describir un poquito la realidad que pisamos en este momento. Ayer que tuve la suerte de poder estar en Zarautz, les comentaba también, ¿no?, que cuando describimos el momento que vivimos, se trata de hacer como una especie de pequeño ejercicio de amargura, que no lo hacemos por amargarle la tarde a nadie, sino porque básicamente resulta muy difícil poder salir de una situación cuando no se es consciente ni se sabe que estamos en ella. Es decir, resulta difícil salir de un pozo si no se reconoce previamente que estamos en él, ¿no? Y hoy la humanidad en su conjunto, y por eso hablábamos de colapso civilizatorio, se encuentra en un pozo. En un pozo que tiene dimensiones materiales, que tiene dimensiones culturales y que directamente lo que provoca es el riesgo directo de supervivencia para toda la humanidad y, sobre todo, de forma más urgente y acuciante, para la humanidad más vulnerable, la que está en aquellos lugares, digamos, más empobrecidos, más explotados y dentro de nuestras propias sociedades, es decir, dentro del mundo considerado hasta hace muy poco el mundo rico, se establecen también profundas diferencias. Vais a trabajar sobre la pobreza energética, pero, por ejemplo, ese elemento es uno de esos rasgos constitutivos de las diferencias, ¿no? Pues bien, si nos tuviéramos que preguntar qué mundo pisamos hoy, yo creo que tendríamos que hablar de tres características fundamentales. La primera es el riesgo, es decir, vivimos el riesgo, vivimos en un mundo en el que corremos serios riesgos. Y el riesgo que corremos es el riesgo de colapso ecológico, el más urgente. No es el único, pero es uno de los más urgentes. ¿Por qué hablamos de riesgo de colapso ecológico? Pues básicamente porque hemos llegado a un momento, y no voy a entrar mucho en ello, luego si queréis podemos entrar,
hemos llegado a un momento que la Agencia Internacional de la Energía, tarde, porque esto se venía ya planteando desde hacía bastante tiempo, ha reconocido que en el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo. El pico del petróleo es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas para sustituirlo. Y desde el año 2006, cada año se viene extrayendo un 6% menos de petróleo en el mundo que el año anterior. Tengamos en cuenta que además, obviamente, el petróleo que se extrae cada vez tiene menos capacidad energética porque simplemente el petróleo que se comenzó extrayendo a comienzos del siglo XX era el petróleo más fácil de extraer, el más puro y en el que menos energía y menos tecnología había que invertir para poder extraerle. Este petróleo de las películas americanas, cuando el buscador de oro negro va, rasca un poquito la tierra y sale un chorrazo de petróleo para arriba impresionante, ¿no? Mucho del petróleo que se extrae hoy ya no es así. Y os acordáis en el Golfo de México, cuando el accidente de la BP de hace unos años, que era un pozo de petróleo que básicamente se mantenía con una plataforma que flotaba en el mar, la extracción estaba montada practicando un agujero en la superficie marina 1.200 o 1.400 metros por debajo, habían hecho un agujero de casi 2.500 metros en el suelo y desde ahí se sacaba un petróleo que venía además mezclado con arenas bituminosas y que había que depurar. Esto quiere decir que si invirtiendo un barril de petróleo en el oro negro de Texas obtenía 120, en el caso, por ejemplo, del Golfo de México, invierto un barril y obtengo 30. Es decir, es mucho más costoso obtenerlo y tengamos en cuenta que el petróleo no nos lo comemos, el petróleo lo utilizamos para generar capacidad de trabajo y, por tanto, ese petróleo que tiene menos rentabilidad en términos energéticos nos permite hacer menos cosas, ¿no? Ahora nos encontramos, y os sonará bastante porque por todo el norte de la península hay bastantes proyectos aprobados de lo que se llama fracking, ¿no? El fracking, para que os hagáis cuenta, si comparamos con este petróleo, yo invierto el equivalente a un barril de petróleo y obtengo entre 1 y 3. Es decir, tiene una rentabilidad energética absolutamente ruinosa. Tanto sea para extraer gas natural, que son los proyectos que hay en la península ibérica, como para extraer, por ejemplo, petróleo. Repsol hace unos años anunció, loco de alegría, que había encontrado reservas por valor de 4.000 millones de barriles de petróleo en la zona de la Patagonia, ¿no? Y hay que extraerlos también con la técnica del fracking, que por si, bueno, igual lo conocéis bien, pero es inyectar agua caliente con productos químicos a gran presión y a grandes profundidades, rompes la estructura de rocas del suelo, permites que se junten o burbujitas de gas o gotitas de petróleo y desde ahí lo extraes, ¿no? Con un riesgo enorme de contaminación de acuíferos y con una rotura directa de las estructuras de los suelos, pues brutal, ¿no? Bueno, fijaos que estos 4.000 millones de barriles de petróleo que señalaba Repsol, claro, a la cabeza, en nuestra escala, nos parece que es un yacimiento brutal. Pero hoy vivimos en un mundo que consume entre 85 y 86 millones de barriles de petróleo diarios. Es decir, que el yacimiento que encontraba Repsol permitiría sostener ese ritmo de necesidades aproximadamente un año y pico, ¿no? Es decir, que nos encontramos un poco en esta situación. ¿Qué es lo que sucede con el tema de la crisis del petróleo? Y incido un poco y me detengo un poco en esto porque a mí me parece que es una cuestión central, que sobre todo la gente que tiene sensibilidad y trata de hacer una labor multiplicadora y aglutinadora tenemos que tener en la cabeza de forma clara porque condiciona mucho las alternativas o el trabajo social que hagamos, ¿no? Pues dice, o sea, a ver, encontrarnos ante el pico del petróleo y en esta situación tiene una importancia central en un mundo que podría decirse que hoy come petróleo. O sea, pensemos en las etiquetas de los alimentos que consumimos. ¿De dónde vienen los espárragos de los botes? Es que vienen de China o vienen de Perú. Y los espárragos que se cultiven aquí es muy fácil que se acaben comiendo en Noruega. Hoy cualquier alimento, antes de llegar a nuestra mesa, recorre una media de 5.600 kilómetros.
y los propios criterios de producción son absolutamente energívoros y petrodependientes. Es decir, estas grandes superficies de cultivo, por ejemplo, de cereales en Estados Unidos, se siembran desde una avioneta, se recogen con unas máquinas más grandes que esta sala y además se produce en unos lugares muy, muy lejanos a donde se consumen. Los langostinos pelados que comemos han sido extraídos en camaroneras de Ecuador con un trabajo semiesclavo por parte fundamentalmente de muchas mujeres ecuatorianas, son trasladados desde allí a China, donde población también mal pagada y explotada pela esos langostinos para acabar siendo consumidos aquí. Imaginaros todo el rule de kilómetros y de consumo de energía fósil que hace falta para mantener eso, ¿no? Pero no solamente ya el modelo alimentario, sino que pensemos en el modelo de ciudad, en el urbanismo, ¿no? Y yo lo comento siempre porque no se me ocurre un modelo de ciudad más absolutamente insostenible y delirante que el de la ciudad donde yo vivo, la ciudad de Madrid, ¿no? O sea, Madrid es una ciudad donde hoy ya va y viene a trabajar todos los días gente de muchísimas ciudades de alrededor. Yo tengo un compañero de trabajo que va y viene todos los días desde Valladolid. La posibilidad de ir y venir todos los días y recorrer esas distancias las ha dado, por un lado, el tren de alta velocidad, en el caso de Madrid, y por otro lado, la construcción de una cantidad ingente de carreteras, ¿no? Pero el hecho real es que Madrid, con toda su población urbana y su área de influencia, no produce nada que valga para estar vivo. Es decir, ni alimentos, ni tejidos, ni materiales, ni minerales, ni energía, absolutamente nada. Y genera unas cantidades de residuos brutales que desaparecen mágicamente de la puerta de tu casa cuando lo depositas, pero que a algún lado irán. Y lo vimos bien cuando en la última huelga que mantuvieron las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Limpieza de Madrid, que fue ejemplar y que se saldó con una victoria muy grande sobre las pretensiones un poco de empresas, que a su vez son las mismas empresas que han construido todas las infraestructuras y que han protagonizado el boom del ladrillo en los últimos años, ¿no? Pues veíamos claramente la cantidad de basura que en dos días te comía, ¿no? En cuanto no se retiraba, ¿no? Quiero decir con esto que un mundo sin energía fósil barata, no un mundo, sino este mundo que hemos construido sin energía fósil barata, se cae a pedazos, se cae a pedazos, ¿no? Claro, ¿qué alternativas son las que existen? Pues durante un tiempo se trató de reflotar un poco el discurso de la energía nuclear. Yo no voy a entrar en los residuos que siguen siendo peligrosos dentro de miles de años, ni en la potencial peligrosidad de las instalaciones, porque es más o menos conocido, ¿no? Lo que quiero entrar es en el tema de que la energía nuclear se basa en otro recurso no renovable, que es el uranio. Y el uranio tiene también calculado su propio pico de extracción, que al ritmo de consumo actual se alcanzará dentro de 50 años. Esto quiere decir que si lo que no se cubre con energía fósil barata se pretende cubrir con energía nuclear, nos encontraremos con que ese pico se acortará mucho y no supone en modo alguno, al margen de todos los inconvenientes y factores de riesgo que tiene, ninguna solución estructural. Por tanto, ¿qué nos quedan? Pues nos quedan las energías limpias y renovables, que son las energías que posibilitaron el desarrollo de los seres humanos desde que Homo sapiens apareció hace 200.000 años hasta que llegó la revolución industrial y se empezó a utilizar sobre todo energía fósil barata, y que son las que mantienen mayoritariamente a montones de comunidades en muchos lugares del mundo que viven básicamente basándose en estas energías que en último extremo casi todas proceden del sol. ¿Pueden las energías limpias y renovables sostener las necesidades humanas? Sí, de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, pero no al ritmo de consumo actual. Pueden sostener las necesidades de las personas, pero no dan para vuelos low cost al otro lado del mundo, o al otro lado de Europa para un fin de semana, no dan para mantener aire acondicionado privado en todas las casas, no dan para mantener un coche individual para todas las personas del planeta. Es decir, que las energías renovables pueden perfectamente sostener las necesidades, pero no a los ritmos de consumo actual, y cuando hablo de los ritmos de consumo actual, hablo obviamente de aquellos lugares donde se sobreconsume, que hay muchos lugares donde no se llega a los mínimos y tendrían que incrementar sus propios consumos energéticos, ¿no? Por tanto,
nos encontramos ahí con una tensión importante que se empieza ya a vivir en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, la población de Irak ha conocido, en la diferencia que ha habido en el momento antes de la invasión por parte de los ejércitos español, inglés y de los Estados Unidos, a después, un declive en su consumo energético brutal. Tenían el consumo de petróleo per cápita más alto de todo el planeta y de repente han pasado a tener unos niveles de consumo de energía propios de la Baja Edad Media. No por adaptación a un modelo de vida sostenible, sino fruto de una invasión y que ha generado un dolor y una destrucción brutal, ¿no? Dentro de nuestro Estado, por ejemplo, la pobreza energética que trabajaréis es un caso claro. Es decir, a raíz de la crisis, y por un lado, porque existen monopolios de empresas que especulan con una cosa básica para los seres humanos, como es el tema de la energía, y por otro, por la escasez del recurso, nos empezamos a encontrar con que hay gente que no tiene acceso a la energía básica que necesita, con unas repercusiones básicas en los modelos de alimentación, en los rendimientos de chavales y chavalas en el colegio. Es decir, hay algunos elementos y algunos estudios que han tratado de abundar sobre qué supone que una familia no pueda pagar la bombona del butano o qué supone que no puedan pagar la calefacción y, claro, tiene unos efectos que se irradian a la cotidianidad de la vida de una forma tremenda. Es decir, que el modelo, el tema de la crisis energética es un tema que lo tenemos ahí y que requiere cambios ya. O sea, tiene que ser parte del debate social urgente. ¿Y es posible hacerlo? Sí. Si hay ya informes elaborados por universidades y por instituciones de todo tipo que proponen, por ejemplo, en el caso del Estado español, un cambio radical en el mix energético. Claro que es posible. Lo que pasa es que todos esos cambios normalmente requieren meterle mano a los beneficios de las empresas que se lucran con el negocio energético. Y ahí nos encontramos con un problema que ya no es físico, sino que es un problema fundamentalmente político, ¿no? Es decir, ese es un primer elemento. Un segundo elemento que tiene que ver con esta situación de riesgo tendría más que ver con el tema de lo que se ha dado en llamar calentamiento global o cambio climático, que básicamente lo que está haciendo es cambiar la forma en la que se ha organizado la naturaleza durante los últimos miles de años. La naturaleza no ha sido siempre así, no siempre ha habido esta composición de la atmósfera, no siempre ha habido esta temperatura media global, no siempre ha existido agua en estado líquido. Hubo mucho tiempo en el que la naturaleza, vamos, el planeta estaba cubierto fundamentalmente por hielos, pero el problema es que nuestra especie, la especie humana, está adaptada a estas condiciones de la naturaleza, por eso no existió antes. Y lo que sucede es que este cambio acelerado que vamos provocando, a veces se dice, pone en riesgo la vida. Eso es súper pretencioso, la vida no está en riesgo en su conjunto. Lo que está en riesgo es que este planeta siga siendo un lugar tan amable para que vivamos la especie humana y las otras especies que nos acompañan, ¿no? Las plantas, animales, microorganismos, seres vivos, que directamente han sido nuestros compañeros de aventura planetaria y con los que hemos coevolucionado, ¿no? Sequías, eventos extremos, tormentas tropicales, tifones, es decir, al final lo que hacen es poner en riesgo, por ejemplo, las cosechas o poner en riesgo el acceso al agua de la gente, poner en riesgo los lugares en los que vives. Y no nos olvidemos que los seres humanos lo único que nos separa de la extinción es una cosecha. Es decir, una cosecha de un año, globalmente, es lo que nos separa como seres vivos de la extinción, ¿no? Es decir, que es una situación de riesgo tremenda. Decía, el primer rasgo, el riesgo. El segundo, la desigualdad. Estamos viviendo un momento en el que se profundizan las desigualdades en todos los ejes de dominación. Hay desigualdades de renta, hemos conocido y hemos muchos trabajos, y yo creo que sobre todo la gente que trabaja en cooperación al desarrollo y que estáis vinculados o sensibilizados con ella, desde luego están muy claros cuáles son la dominación o las diferencias y desigualdades en términos centro-periferia, países del centro, países de la periferia, que no solamente son de renta, sino también de acceso a los recursos, básicamente porque la dinámica de los países enriquecidos lo que ha hecho ha sido retirar recursos, usurpar recursos de los países empobrecidos. El Estado español, decimos que tiene una huella ecológica que supera en varias unidades
lo que nos puede proporcionar nuestro propio territorio. Es decir, si todas las personas del planeta consumieran como la media de una persona del Estado español, nos harían falta entre 3 y 4 planetas. Por cada tonelada de materiales que importamos dentro de la economía española, perdón, por cada tonelada de materiales que exportamos dentro de la economía española, importamos 3. Incluso una producción tan españolísima como es el jamón ibérico, ahora mismo es dependiente de la importación de una cantidad grande de grano para alimentar toda la cabaña porcina que existe. Si se pusieran ahora mismo una valla a la entrada y salida de materiales, aquí no durábamos ni 15 días, porque básicamente casi todo lo que sostiene el metabolismo económico en el plano material viene de otros lugares, fundamentalmente en el caso español, de África y de América Latina, donde cada vez más gente es expulsada de sus territorios para favorecer procesos de extractivismo, no pueden sostener sus estilos de vida favoreciendo también unos procesos migratorios brutales, básicamente porque lo primero que se arrebata es el derecho a permanecer en el propio territorio, ¿no? Por tanto, este eje de dominación, este eje de desigualdad está claro, pero también en términos de género. Es decir, se profundizan dentro del mundo rico y fuera del mundo rico, porque hay una invisibilización constante de una cantidad ingente de trabajos que realizan las mujeres en un ámbito como es el ámbito de los hogares. Trabajo que no se puede dejar de hacer y que, fruto, por ejemplo, de los recortes en el Estado español, recaen cada vez con más fuerza dentro de los hogares. Es decir, que parte de esos trabajos que habían sido asumidos por servicios públicos o servicios sociales, al ser recortados, caen con más fuerza dentro de los hogares. Luego comentaremos un poquito de esto, ¿no? Y el último rasgo, acompañando a la situación de riesgo y de incremento de la desigualdad, es el de la urgencia. Que es el que agobia, el de la urgencia, que es el que agobia un poquito más. ¿Por qué? Porque no queda mucho tiempo, sobre todo en el plano ecológico, para seguir equivocándose. O sea, para poder reconvertir el sistema energético, necesitamos una buena parte de los materiales, cobre, platino, litio, que hacen falta para fabricar los molinos, que hacen falta para fabricar aerogeneradores, que hacen falta para fabricar placas solares. Puede que llegue un momento en el que no haya energía suficiente o materiales suficientes para reconvertir el modelo energético para toda la población. Es decir, que es muy urgente que los materiales y la energía que quedan, que hay muchos que ya están próximos a sus picos de extracción, sean utilizados para ponerlos al servicio de estos cambios que hay que hacer. Porque si no, llegará un momento en el que no se podrá hacer para la mayor parte de las personas y estos cambios, estas transiciones, se harán solamente para aquellos que estén en disposición, por ejercicios de poder vario, de poder seguir sosteniendo su estilo de vida, ¿no? Por tanto, riesgos, desigualdades y urgencias, ¿no? Y cómo, desde el ecofeminismo, ¿por qué pensamos que se ha llegado a esta situación? Pues pensamos que hay factores de diversos tipos, pero yo me voy a referir fundamentalmente a dos mitos, a dos fantasías que están absolutamente arraigadas en la forma en la que las sociedades occidentales entienden el mundo y lo tratan de proyectar al exterior. El primero de ellos es el mito del crecimiento permanente y constante. Y el segundo es la fantasía de la individualidad, es decir, la idea asentada de que los seres humanos en solitario de alguna manera se pueden sostener, que ha estado construido sobre todo dentro del modelo económico capitalista, ¿no? El primero de ellos tiene que ver directamente con la negación de la ecodependencia. Los seres humanos, y lo decía, lo planteaba Edurne al comienzo de la intervención, somos radicalmente ecodependientes. Es decir, es imposible la vida de la especie humana si no es en relación con la naturaleza, para alimentarnos, para beber, para construirlas, todo, absolutamente todo lo que nos mantiene vivos viene de la naturaleza. Y la naturaleza tiene límites. Aquello que se renueva tiene su límite en la velocidad a la que se puede renovar, como es el del caso del ciclo del agua, y aquello que no se renueva es susceptible de uso simplemente hasta que se agota, como es la cantidad de material que existe. Es decir, en nuestro planeta
nuestro planeta, que es físicamente limitado, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma permanente. Ni una población de conejos, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista, que sin embargo, ontológicamente, necesita crecer de forma expansiva, recurrente y continua para poder mantenerse. Porque cuando no crece, al estar basado en una espiral de deudas y de dependencias, directamente se cae como un castillo de naipes, como hemos visto en el caso de la crisis, ahora sí, la económica, dentro del Estado español, cuando explota la burbuja inmobiliaria en el año de 2007 y se toda una espiral de supuesta riqueza que existía se volatiliza porque en realidad no existía. Por tanto, ahí nos encontramos con un primer elemento. Claro, ¿cómo se ha acuñado este mito del crecimiento? Pues se ha acuñado básicamente con una forma de entender la economía a la que se le ha dado la naturaleza de ciencia, a la que se le ha dotado de ecuaciones y de leyes que casi alcanzan la consideración como de ley natural, cuando, por ejemplo, se dice ante esto no hay alternativa, como hemos dicho varias veces, esto es lo que hay y de esta manera se organiza la economía y así funciona, ¿no? Pero no es así, porque está sostenida sobre una serie de mitos que pueden ser perfectamente removibles porque además llevan muy poco tiempo implantados, ¿no? El primero de estos mitos dice que solamente tiene valor aquello que tiene precio. Eso es un problema enorme, material y cultural, porque cuando solamente reconocemos valor económico dentro del sistema económico, aquello que se puede comprar y vender, lo que hacemos es desaparecer dentro del campo de estudio económico un montón de elementos que, sin embargo, son absolutamente imprescindibles para la vida, ¿no? Por ejemplo, no le podemos poner precio a la polinización, al ciclo del agua, no le podemos poner precio a parir, no le podemos poner precio a una vejez que merezca la pena vivirse y, sin embargo, aunque se intenta, es decir, hay gente que defiende que, por ejemplo, la belleza de un paisaje podría cotizar en bolsa, o hemos defendido que los mecanismos de mercado, por ejemplo, de emisiones de gases de efecto invernadero, iban a conseguir mitigar o disminuir las emisiones, ¿no? Lo que vemos después de varios años de aplicación es que no solamente han disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que siguen creciendo sin solución de continuidad y lo que se han crecido mucho son los negocios de las propias empresas petroleras que se lucran con los mecanismos de mercado que tratan de regular las emisiones, además de con la propia extracción de petróleo, ¿no? Bueno, esta manera de reducir el concepto de valor al concepto de precio nos ha llevado también a que interioricemos un concepto de producción que es muy perverso. La producción, esencialmente, es la obtención de bienes y servicios que permiten satisfacer necesidades humanas. Cuando nosotros llamamos producción simplemente al incremento de los agregados monetarios que miden cómo crece la economía, lo que hacemos directamente es dejarnos de preguntar sobre la naturaleza de lo que se produce. Y llamamos producción lo mismo a fabricar bombas de racimo que a cultivar champiñones. Cuando está claro que una de esas producciones es algo que no está ligado a la conservación de la vida, sino más bien a su destrucción, y la segunda sí que de alguna manera se liga al mantenimiento de la vida. Pero sin embargo, lo que hace que crezca la economía, en muchos casos y de forma indudable, es mucho más, por ejemplo, la industria armamentística que lo que pueda ser el mercado de producción de alimentos, ¿no? Por tanto, nos encontramos ahí con un problema cultural, que es que manejamos unos indicadores de la economía y unas nociones que no nos permiten discriminar entre aquello que es socialmente necesario para satisfacer necesidades y aquello que se hace, pero no solamente no satisface necesidades, sino lo que hace es impedir que se puedan satisfacer en otros lugares, ¿no? Y claro, con este concepto de producción nació el mito del crecimiento, porque si la producción la medimos nada más que en euros y solamente vemos la dimensión que crea riqueza, lo que deseamos es que crezca al máximo posible. Si este teléfono, yo digo que cuesta 70 euros en el mercado, y solamente miro los 70 euros de riqueza que crea, lo que digo es produzcamos cuantos más mejor, porque el sistema económico no se entera de si he utilizado minerales que nunca más volverán a estar disponibles para otro uso humano, si he usado combustibles que nunca más volverán a estar disponibles para otros usos alternativos, si además esos minerales los he extraído, por ejemplo, de la región de los Grandes Lagos,
minerales que cotizan en la Bolsa de Londres, pero que sin embargo provocaron, por ejemplo, como fue la zona de los Grandes Lagos, uno de los mayores genocidios que han existido y mayores enfrentamientos, por ejemplo, el de Hutus y Tutsis. Es decir, como solamente miro la variable que crea riqueza y escondo fuera del marco de la economía los deterioros que la acompañan, pues lo que quiero es que crezca al máximo posible. Y valoro el crecimiento de cualquier cosa, el crecimiento económico a costa de cualquier cosa, como algo bueno en sí mismo. Se produzca lo que se produzca, ¿no? El segundo de los elementos tiene que ver, decía, con la fantasía de la individualidad y hace referencia a la segunda dependencia que tenemos los seres humanos, además de la naturaleza, ¿no? Los seres humanos somos seres absolutamente vulnerables que vivimos encarnados en cuerpos que se envejecen, que mueren y que no pueden de ninguna de las maneras sobrevivir en soledad, sobre todo en algunos momentos de nuestro ciclo vital. Nacemos y durante los primeros años de nuestra vida es imposible que una criatura sobreviva si no hay alguien que le está dedicando mucho tiempo a una cosa tan básica como es cuidar su cuerpo. Insisto mucho en la parte material del cuidado del cuerpo. Pero cuando somos mayores, cuando estamos en momentos de vejez, hay muchas personas que no pueden llevar una vida razonable, ni siquiera sobrevivir, si no hay otras que cuidan también de ese cuerpo, que lo lavan, que lo cuidan, que lo atienden, que lo alimentan. Hay muchísima gente dedicada a hacer que las personas mayores puedan sobrevivir en condiciones de dignidad. Si tenemos además diversidad funcional o alguna discapacidad grave, no podremos sobrevivir sin ese cuidado que se prolongará toda nuestra vida o los momentos de enfermedad. Es decir, que todas y todos somos seres profundamente interdependientes, dependientes del cuidado de otras personas, sobre todo en algunos momentos de nuestro ciclo vital. ¿Y qué sucede? Pues que en nuestras sociedades, como insistí al principio, una buena parte de estos trabajos de cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos lo realizan mayoritariamente mujeres en ámbitos también invisibles a la economía porque no pueden ser expresados en términos monetarios, como son los hogares. Es decir, ahí se desarrolla una parte fundamental del sostén cotidiano de la vida en los hogares, ¿no? E insisto, de forma mayoritaria lo realizan las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que hace haber conocido ese concepto de producción o haber acuñado ese concepto de crecimiento? Pues que hemos desgajado la vida en compartimentos estancos. Hay una esfera que es la esfera mercantil, que es donde se realiza el trabajo remunerado, que está completamente separada de la esfera del hogar, de esa esfera privada, que es donde se atiende cotidianamente las necesidades de regeneración de los cuerpos, como si fueran dos cosas radicalmente distintas. Hasta tal punto que se acuñó una teoría, la teoría económica neoclásica, que es la que sostiene el capitalismo, habla del homo economicus, que es un ser abstracto que cada día va a los mercados, se da de codazos con todos los que están alrededor buscando su propio beneficio, teoriza esta economía, y fruto de todos esos intercambios en el mercado se alcanza una especie de equilibrio gracias, decía Adam Smith, a una mano invisible, que vuelve en orden toda esa suma de... Suena esotérico, pero eso os juro que es lo que se estudia. Es decir, esa idea de que el mercado autorregulado convierte en armonía lo que es una suma de egoísmos, ¿no? Claro, este mercado autorregulado, que funciona al margen del resto de la sociedad, no tiene por principal objetivo el bienestar de la gente. Está movido por el motor de la obtención de beneficios. Y sin embargo, acaba condicionando el conjunto de la vida. Porque se supone que es en otro espacio, el espacio de la política y el espacio de los hogares, el que se ocupa del cuidado de la vida cotidiana. Hasta tal punto que le llamamos trabajo solo a lo que se hace a cambio de salario en el mercado. Y todo lo demás no tiene nombre. Lo que se hace en las casas, 7 días a la semana, 365 días al año y 24 horas al día de disposición, se le llama sus labores, y ni siquiera cuando se hace la encuesta de población activa, todas esas personas que están haciendo ese trabajo constan como personas que estén trabajando y estén aportando. Aunque si se hiciera una imposible huelga de cuidados, no durara la sociedad ni 2 días.
pero no durara el conjunto de la sociedad ni la vida concreta de un montón de personas. Por tanto, nos encontramos con esa lógica perversa que acaba cediendo a un subconjunto de la vida, que es la esfera mercantil, cosas tan importantes como es la organización del tiempo de la gente, porque acabamos organizando nuestros horarios en función de los tiempos de trabajo, y también el territorio, porque acaba siendo el modelo productivo y perseguir el crecimiento económico quien acaba decidiendo qué terreno es urbanizable y cuál no, si aquí se cultiva o no, si en toda esta franja de costa se construyen no sé cuántas casas que se ocupan 22 días al año o no. Es decir, es el mercado el que acaba de alguna manera incidiendo, ¿no? Creando esa sensación, dice Amaya Pérez Orozco, habla del trabajador champiñón, ¿no? Esa idea de que una persona brota cada día en su puesto de trabajo como si no tuviera que cuidar de nadie o nadie hubiera cuidado de ella, ¿no? Si llegamos a esta fantasía de la individualidad que llega a defender que aquellas personas autónomas son las que dependen del mercado, no reconociendo que todos y todas somos seres profundamente interdependientes, dependientes del trabajo unos y otros, ¿no? Esto está muy relacionado también con la generación de pobreza en términos de género, porque obviamente vivimos en sociedades que además han otorgado derechos económicos y sociales si los han vinculado a la participación en esa esfera del trabajo remunerado. Es decir, si podemos tener pensión, si vamos a cobrar una prestación, por ejemplo, en términos de desempleo, es gracias a que hemos participado en esas esferas, no porque seamos personas que desarrollemos un trabajo. Es decir, y si tú gozas de algunos de esos beneficios y no has trabajado ni participado en la esfera mercantil, es porque te has casado o has mantenido un vínculo familiar con alguien que sí que ha participado. Es decir, que esos derechos económicos y ciudadanos en nuestras sociedades se reconocen solamente para una parte de las personas que trabajan, porque las que están en los hogares también trabajan y mucho, ¿no? Bueno, pues lo que ha venido sucediendo durante los últimos años de crisis es que las mujeres obviamente hemos salido con todo el derecho del mundo al espacio que nos reconoce como sujeto político, que es el espacio, la esfera de trabajo remunerada. Pero de forma mayoritaria los hombres no han hecho el camino contrario. Y lo que nos encontramos es con una buena parte de las mujeres con dobles y triples jornadas, donde tienen que trabajar fuera y también tienen que asumirlo de dentro, ¿no? Y aquí llega la crisis y empiezan a producirse los recortes. Aquí la situación en Euskal Herria ha sido algo diferente, pero por ejemplo en la comunidad autónoma donde yo vivo, lo que ha sucedido es que hay gente que está sacando a los abuelos de las residencias, no porque no pueda pagar la residencia, sino porque necesita la pensión del abuelo en la economía doméstica. ¿Dónde se acoge a las personas que son desahuciadas de sus casas? En la casa de la familia. ¿Qué se hace con los chavales que ya no tienen beca de comedor? Pues hay que darles de comer en casa. Esto lo que supone es que de repente es una carga brutal dentro de los hogares, es decir, se está ajustando los peores efectos de la crisis dentro de la casa, que es la que acaba haciendo de amortiguador, y dentro de las casas las relaciones no son igualitarias. En muchos casos las casas, los hogares, son las grandes corporaciones del patriarcado. Son los lugares donde muchas mujeres pasan miedo, donde asumen muchas de estas tareas por relaciones a veces mezcladas de amor, de deber o de miedo. Y nos encontramos con que las cantidades de carga de trabajo para muchas mujeres cotidianamente están creciendo de una forma brutal, de una forma absolutamente insostenible, que amenaza con hacer saltar también las costuras del sistema en lo que se ha dado en llamar por el feminismo la crisis de los cuidados, ¿no? En esta situación nos encontramos, ¿no? ¿Qué hacer entonces con un sistema que por un lado, cuando crece, devasta, porque crece como un tumor, devorando territorio, devorando personas, devorando tiempo de trabajo, pero que cuando no crece, también devasta? Y nos encontramos con que en este modelo de recesión, y hablo aquí del Estado español, cuando empieza a bajar los indicadores económicos, pues hay 6 millones de personas en situación de desempleo, un marco de recortes políticos brutal, porque las tasas de regeneración del capital que se perdió se están intentando recuperar a costa de extraer lo poco común que queda, que era todo el marco de servicios sociales, ¿no?
pues nos encontramos inevitablemente ante la obligación de pensar que es ni contigo ni sin mí, que tenemos que pensar en una nueva manera de organizar esto y además pensarla con una cierta urgencia, como decía al principio, ¿no? Un primer elemento para mí de pensar qué hacer, para mí desde una perspectiva ecofeminista, está en una cosa que yo sé que soy muy pesada con esto, pero tiene que ver con los límites, ¿no? O sea, es absolutamente imposible pensar en salir de esta situación si no se asume que el planeta Tierra tiene límites físicos y que además nos encontramos con un planeta que además ya está parcialmente agotado y parcialmente degradado, ¿no? Digamos que existe un suelo social formado por las necesidades de todas las personas, necesidades complejas de abastecimiento, de alimentación, de agua, de vivienda, de participación, de afectos, ¿no? Y por otra parte, un techo ecológico, que es lo que marcan los límites que existen. Y en ese hueco, en ese sector que queda entre ese suelo social y ese marco de crecimiento, es donde se desarrolla la posibilidad de generar una vida buena, ¿no? Ese es un primer elemento. Solamente hay dos formas de poder asumir los límites del planeta. Una es una vía planificada, racional, que no quiere decir que no tenga grandes elementos de autogestión, y ahora lo vamos a comentar, y la otra es una vía ecofascista. Es una vía a partir de la cual quien tiene poder económico, político y militar seguirá sosteniendo su estilo de vida a costa de que cada vez más sectores de población queden fuera. No hay más. Si los límites están ahí y queremos de alguna manera que todas las personas satisfagan sus necesidades, la única forma de poder hacerlo es entrar en criterios de reparto y de justicia en el acceso básico, ¿no? Dice el ecofeminismo, ¿qué tendríamos que hacer para recomponer el metabolismo social, ¿no? Pues en primer lugar, pensar en el modelo productivo. Y tenemos que pensar qué producir, cómo producirlo y cuánto. ¿Qué producir? Aquello que satisfaga necesidades. Que satisfaga necesidades humanas, aquello que sea socialmente necesario. Y tenemos un montón de ejemplos de iniciativas que están ahora mismo en marcha de forma autogestionada y muchas veces al margen de las administraciones que nos están mostrando que es posible. Toda la producción agroecológica de alimentos, hay más de 150.000 personas agrupadas en cooperativas de consumo en todo el Estado español, que en muchos casos se desarrolla al margen de las propias instituciones. Ya hay instituciones que están apostando por estos modelos. Tenemos también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación energética de edificios. O sea, hay estudios hechos de cómo se podría reconvertir el sector de la construcción, rehabilitando todo el parque de edificios que se hizo de una forma apresurada e irracional. Es decir, casas donde hace falta una cantidad ingente de energía para que estén calientes en el invierno y frías en el verano. Un modelo de transporte radicalmente distinto, basado en el transporte público. Hay trabajos de ISTAS, el Instituto de Salud Laboral de Comisiones Obreras, que tienen propuesta elaborada para cómo reconvertir este sistema y muestran que serían necesarias muchas más personas. Los bienes relacionales o el tema que tiene que ver con los cuidados necesita una cantidad ingente de personas. Y que un ingeniero de Repsol que va a Bolivia cobre un sueldo brutal, le paguen dietas y viaje, mientras que una boliviana que cuida aquí un viejito, si tiene suerte de que tener contrato, le den el sueldo mínimo interprofesional y le detraigan un 30% en concepto de alojamiento y manutención, no es una ley natural. Es una convención social en la forma de valorar el trabajo. Y puesto que es una convención social, se puede y se debe cambiar. Se puede cambiar. Es decir, no son leyes naturales. Poner en el centro la vida puede generar un montón de trabajo bien remunerado, si es que además vamos por la vía de reformas fiscales y por la vía de gravar a quien tiene más para poder sostener esos servicios. Y os aseguro, vamos, yo estoy segura de que si el trabajo de cuidados fuera un trabajo bien remunerado, reconocido socialmente y visible, los hombres querrían hacerlo. Es decir, es porque es un trabajo subvalorado, escondido y mal visto, en buena medida también por los que no quieren hacerlo. Hay también elementos culturales, pero de hecho ya se empiezan a ver
trabajos que no eran, que no estaban masculinizados, que fruto de la crisis se empiezan a querer hacer, ¿no? Bueno, decíamos, este elemento de qué producir. ¿Cuánto producir? Pues lo que sea posible en función de la realidad material de este planeta, ¿no? Y ahí hablamos de un principio de suficiencia, de un principio de austeridad, que no es la austeridad de resignarte ante el expolio, ¿no?, sino la austeridad material, de aprender a vivir bien con pocos materiales y energía. Y no basta solamente, a mi juicio, con que eso sea una cosa voluntaria, es decir, hablar de autosimplicidad voluntaria, porque hay gente que voluntariamente no quiere ser simple ni de coña, ¿no?, sino que tiene que haber también un elemento normativo. Y ese elemento normativo viene dado por el reparto de la riqueza, que tiene que ver con cuestiones de fiscalidad orientada ecológicamente y socialmente, que tiene que ver a lo mejor con marcar, igual que hay rentas mínimas o se explora la renta básica, rentas máximas, que podrían situarse sin ningún problema, y que tienen que ver también con un debate que está oculto en la sociedad, que es el debate sobre la propiedad. Es decir, hay gente que acumula propiedad muy por encima de lo razonable para que el resto pueda acceder a los mínimos. Y yo creo que debatir sobre la propiedad es también una cuestión absolutamente central en este momento, ¿no? Tenemos todo el tema de las finanzas, meterle mano al sistema financiero, y ahí también hay propuesta también autoorganizada, es decir, hablamos de FIARE, hablamos de COP57, hablamos de grupos de financiación de proyectos que son laboratorios de experiencias bien interesantes a los que todos y todas nos podemos de alguna manera ajustar, ¿no? Hablamos también en el marco de la política de organizarnos socialmente, ¿no? Yo creo que el cambio personal es muy importante y las actitudes personales, pero desde luego lo fundamental es el cambio colectivo. Yo diría que es un momento en el que prácticamente ninguna persona debería estar sola. Deberíamos estar de alguna manera agrupados donde nos encontremos más cómodas, en un partido político, en una ONG, en una asociación de vecinos, en la asociación de familias de un cole, ¿no? Pero no es un momento en el que nos podamos plantear continuar estando solas, ¿no? Está también el tema de las instituciones. Cada vez hay más procesos emergentes. En algunos lugares no son emergentes, ya han estado, y en otros lugares emergentes para asaltar las instituciones. Pero en mi opinión, no hay persona que llegue a ninguna institución que vaya a poder conseguir algo decente, si no hay una masa social en la calle que esté dispuesta a defender esos cambios y que esté dispuesta a controlarlos y a hacer que funcionen, ¿no? Están también los elementos de desobediencia civil. La desobediencia civil ha conseguido muchísimos cambios en muchos lugares, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todo el tema de los insumisos para conseguir que el servicio militar no fuera obligatorio y que fue un proceso que todavía tenemos ahí muy cerquita, ¿no? La desobediencia civil, a mi juicio, es un elemento central, ¿no? Y luego, sobre todo, está todo el tema de disputar la hegemonía cultural. Y ahí, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es un elemento de disputa de hegemonía cultural clara, y hay otros muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque decía Gramsci, un pensador como Gramsci, que un sistema no se hacía hegemónico solo cuando se había adueñado del poder político y del poder económico, sino que fundamentalmente se hacía hegemónico en el momento en el que se había adueñado de la forma de pensar de la gente. Cuando interiorizamos un concepto de bienestar que le viene bien basado en el consumismo, que le viene bien al sistema, cuando interiorizamos una noción de emancipación que más bien es habernos emancipado de la naturaleza, de los otros o de nuestro propio ser natural, ¿no? Cuando interiorizamos un concepto de progreso que es directamente destruir las bases sociales y las bases materiales que nos sostienen, estamos interiorizando una cultura que va en contra de nuestra propia supervivencia. Y por eso esa disputa cultural es importantísima y por eso hay que mimar todos los pequeños procesos colectivos que suponen una alternativa. Muchas veces decimos, contra el problema tan grande que tenemos, una cooperativa de consumo no es mucho. Pero son esos laboratorios donde aprendemos a mirar el mundo de otra manera. Son esos laboratorios que nos pueden servir de experiencia para construir el mundo de otro modo, ¿no? Y por eso a mí me parece un cambio absolutamente esencial. Y termino ya pues con una... Vamos, leí hace poquito un artículo de Cristina Carrasco y Ernest García que terminaba con una especie de reformulación del primer artículo de los derechos humanos que me pareció muy sugerente y que yo de alguna manera
he tuneado un poco para añadirles algunas cosas que me parecía que les faltaban y que cuando hable con ellos seguro que van a estar de acuerdo, ¿no? Y os lo comento porque me parece que es como la clave de la sociedad a la que aspira el ecofeminismo, ¿no? Dice el primer artículo de los derechos humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales y dotados de razón que les permite vivir fraternalmente unos con otros. ¿Qué decimos nosotras, ¿no? Pues que habría que reformularlo. Si pusiéramos una lupa, diríamos algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen desvalidos y vulnerables en el seno de una madre y podrán llegar a ser libres e iguales si reciben atenciones y cuidados por parte de la comunidad que les recibe. Cuidados que serán otorgados por personas de otras generaciones, hombres y mujeres por igual, y que forman parte de una tarea civilizatoria fundamental. De forma que gracias a recibirlos lleguen a comportarse como personas racionales, insertas en sociedades en las que vivan fraternal y equitativamente, conscientes de habitar un planeta con límites del que dependen y que estarán obligados a conservar. Muchas gracias. Muchas gracias, Yayo. En estos momentos tenemos un ratito para que podáis participar haciendo preguntas. Y para ello, como hemos comentado antes, que la jornada se inserta dentro de la Semana por la Erradicación de la Pobreza, os voy a presentar a Íñigo, que está aquí al lado mío, que es un miembro de la plataforma Pobreza Cero de Donosti. Y va a dinamizar un poquito las preguntas que van dirigidas a Yayo. Seguro que tenéis un montón, si no vais pensando, mientras que yo os voy presentando a Íñigo y a la plataforma. Y bueno, comentaros un poco cuáles son los antecedentes de lo que es las plataformas o que lo que son las plataformas Pobreza Cero que se desarrollan en diferentes lugares del territorio de Euskal Herria. Y también del Estado español y en otros lugares. Os cuento que tras instaurar el 17 de octubre como Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza en el año 1993, ratificar los Estados en el seno de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000 y comprobar su repetido incumplimiento, en 2005 nace desde la Coordinadora Estatal de ONGDs en coordinación con una campaña global formada por miles de asociaciones civiles en más de 100 países, la campaña Pobreza Cero. Esta denunciará el incumplimiento de los objetivos asumidos en la Cumbre del Milenio 5 años atrás y con ella nacen en todo el Estado muchas plataformas y movimientos. En Donosti se crea la plataforma Cero Pobreza con objetivo de denunciar las injusticias y desigualdades sociales en el mundo. Somos una plataforma que principalmente nos reunimos para organizar la Semana Internacional contra la Pobreza y que, si bien nacimos con vinculadas de alguna manera a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en estos momentos la reflexión al interno de la plataforma va mucho más allá y va mucho más en el sentido de lo que nos ha estado contando Yayo. En el sentido del feminismo, de los límites del crecimiento, del decrecimiento, de otro tipo de vida construida para vivir, ¿no? Para vivir con alegría. En estos momentos tenemos un ratito y Íñigo va a dinamizar el espacio en el que estamos. Bueno, es que ricasco Edurne. Simplemente agradeceros a Calcuta Ondoan desde la plataforma Pobreza Cero que el que se incluya dentro de esta Semana contra la Pobreza las actividades que se organizan desde Calcuta Ondoan, porque van en la línea de lo que estamos trabajando internamente en esta plataforma en Donostialdea, ¿no? Y también en Zarautz, que se ha hecho esta semana, y ayer estuviste también ahí, y creo que estamos un poquito coordinados en esa línea de trabajo. Y bueno, yo creo que dejando a un lado la plataforma a la que estáis invitadas a participar, organizaciones y personas individuales que queréis participar,
durante la semana, pero también a lo largo del año, porque nos vamos reuniendo a lo largo del año y hacemos otro tipo de actividades. Yo creo que lo interesante ahora es, después de la intervención de Yayo, pues tener un momento para hacerle algunas preguntas, porque yo creo que, bueno, pues seguro que tenéis más de una pregunta que hacerle y sin más, pues eso, daros paso a ver si tenéis alguna pregunta. Tenemos, Edurne, creo que tenemos 20-25 minutos. Después ya haremos el descanso y el trabajo por grupos, donde también trabajaremos otras preguntas, pero ahora, bueno, 20-25 minutos pues de dudas, alguna intervención. Nadie. ¿Quiere romper el hielo? Fueron los españoles, los ingleses, no sé qué, les avasallamos y ahora no gastan energía porque les hemos depauperado. ¿Qué zona era? Irak. Irán. Irak, Irak. Irak. Pero estaba hablando un poco de lo que sucedió. O sea, Irak es uno de los lugares con mayor. Casi todos los países extractores de petróleo tienen mucho consumo, ¿no? Y a partir de la invasión de Irak se desplomó el consumo per cápita de petróleo. Sí, que esto que has estado comentando que hay con el problema del petróleo y todo esto, a ver si nos podías comentar algo de lo que está pasando en Canarias. En Canarias, sí. Que es muy reciente y la verdad es que no sale casi nada en la televisión ni nada y la verdad es que es un tema que me parece muy importante a conocer. Sí. ¿Comento? ¿Sí? Sí. Vale, ¿cómo? Vale. Yo te quería preguntar un poquito en relación a lo que has comentado de Vandana Shiva y el feminismo, el ecofeminismo que tú defiendes. Quizá el que explicaras un poco, ¿no? Porque creo que va en base al feminismo de la igualdad o el feminismo de la diferencia, ¿no? Me da la sensación de que realmente la reflexión viene en base a eso. A ver, el tema, yo creo que lo que está pasando en Canarias, o sea, básicamente lo que hay es que se van a hacer unas prospecciones en toda la zona de alrededor de Canarias para ver si hay petróleo y proceder a extraerlo, ¿no? Entonces, bueno, se declaró que se iba a prospectar el petróleo en la zona y lo que se ha producido ha sido una movilización ciudadana impresionante, ¿no? Es decir, se han articulado, pero además colectivos sociales que se pensaba que no iban a poder ir juntos, ¿no? Desde los movimientos ecologistas, todas las asociaciones, todo el sector, por ejemplo, de la hostelería, que teme que ante los riesgos de algún vertido que se pudieran derivar de las prospecciones, pues que un sector básico como en Canarias, que es el del turismo, se pudiera ir al garete, y se están dando unos procesos de confluencia con unas movilizaciones impresionantes, hasta el punto de que se quiere también hacer una consulta a la ciudadanía para que se manifiesten, de alguna manera si quieren o no quieren que se hagan esas prospecciones en Canarias, ¿no? Y bueno, yo creo que está siendo una movilización interesantísima, que más o menos, con otros estilos distintos, convive con las plataformas, por ejemplo, que se han creado de lucha contra las prospecciones del fracking, que es otra cosa parecida, ¿no? Es decir, hay un montón de puntos seleccionados en el conjunto del Estado, sobre todo en la parte norte de la península ibérica, en los que se pretende prospectar la posibilidad de hacer extracción de gas natural por la técnica del fracking. Y la gente también se ha articulado en plataformas y están siendo también plataformas muy interesantes que albergan a movimientos ecologistas, pero también a un montón de gente sobre el propio territorio, como puedan ser ganaderos, como puedan ser agricultores o como pueda ser simplemente gente que vive en un entorno rural y que quiere seguir viviendo en ese entorno rural, ¿no? Y en mi opinión están siendo
de las movilizaciones más interesantes que está habiendo últimamente, ¿no? Porque digamos que la lucha en defensa del territorio de muchos sectores ecologistas ha estado muchas veces muy separada de otros sectores ciudadanos que en este caso están ahí, ¿no? Y a mí me parece que tienen algo que ver también con algunas luchas contra el extractivismo que se están dando en otros lugares, por ejemplo, de América Latina, donde hay gente también organizada para conseguir que no se utilice el territorio para extraer, o sea, para exprimir las últimas gotas de petróleo que quedan, ¿no? O sea, que está siendo muy, muy interesante como movilización así, que está englobando a sectores muy, muy distintos, ¿no? Y luego decías, con el feminismo de la igualdad, yo la verdad es que trato bastante de huir de esa dicotomía tan estanca entre el feminismo de la igualdad y la de la diferencia, porque no me la creo, ¿no? Quiero decir que a mí me parece que es absolutamente razonable que las personas, hombres y mujeres, tengan los mismos derechos y tengan acceso a las mismas historias dentro de la sociedad, y el feminismo de la diferencia lo que dice es que algunas de las cosas que podemos a veces reivindicar como igualitarias, en realidad no son buenas ni para hombres ni para mujeres. Es decir, que adoptar un modelo de vida en el cual focalizamos, digamos, todo el esfuerzo en trabajar para el mercado y en invertir una parte importante de nuestra vida no es deseable, pero ni para los hombres ni para las mujeres, ¿no? Yo creo que la diferencia entre el ecofeminismo esencialista y el... porque cualquier ecofeminismo reivindica unos elementos de diferencia, es decir, lo que reivindica es que aquellas cosas que han sido subvaloradas en nuestras sociedades, es decir, esos trabajos que se imputaban como cosas de mujeres y que por tanto tenían menos valor, eran invisibles, son valiosos, no solamente son valiosos, son imprescindibles, ¿no? Y la diferencia está en que lo que se dice es que no se hace porque esencialmente estemos mejor capacitadas para hacerlo, sino que se hace porque vivimos en sociedades patriarcales, ¿no? Yo creo que la diferencia entre un ecofeminismo esencialista y uno más constructivista es básicamente el no... que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho el pensar que las mujeres estén más capacitadas para hacer todos esos trabajos por esencia, es decir, que nacen con mejores capacidades para hacerlo, ¿no? Pero eso no lo defienden las feministas de la diferencia. Es decir, las feministas de la diferencia lo que dicen es que hay rasgos específicos de los comportamientos y de las formas de hacer de las mujeres que tienen valor. Y que tienen valor y que debieran de ser extendidos como pautas y como conductas colectivas a hombres y mujeres. No sé si me explico. A ver, Íñigo. Bueno, Íñigo, y luego también hay otra persona ahí detrás. Bueno, yo ya que tengo el micrófono en la mano, me lo he hecho. Quería preguntarte, a ver, ¿cómo veis si es como un problema añadido o como una oportunidad esta crisis que no es global, porque, o sea, que nos está tocando ahora aquí y que parece que cuando se hablará de crisis, como estamos nosotros en crisis, pues ahora es crisis, cuando realmente los pueblos del sur llevan en crisis muchísimo tiempo, ¿no? A ver si esta nueva situación pues es un problema añadido o es una oportunidad para, bueno, pues para que la gente escuche este discurso ecofeminista y se puedan empezar a poner en práctica bueno, pues vuestras propuestas. Ahí atrás, ahí. Hola, bueno, quería saber, antes has comentado que los lobbies energéticos son los que mandan y mandan en los políticos. Y es la sociedad y el pueblo que debería mandar sobre los políticos. Entonces, si hoy tenemos más información que nunca, tenemos acceso a todo más que nunca, ¿cuál es el problema de la ciudadanía para que no sea ella la que mandan los políticos? Luego también quería saber... si crees que la crisis que tenemos está unida a la crisis de valores y por qué. Así yo.
¿Hay alguna más ahí? Hola, Yayo. Yo quería que nos comentaras un poquito, si puedes, sobre la relación del desarrollo humano local y la economía, las economías feministas, y si hay algún, cómo conciliar estas realidades que incluso podemos decir que se da en Euskadi, y la realidad de desplazamiento y de despojo que existe en otras localidades, cómo conciliar estas dos realidades para que no parezca que se están creando islas de buen vivir en algunos sitios y mientras otros siguen sufriendo, pues esto, despojo, desplazamientos, explotación, etcétera, etcétera. Puf. Vamos, temitas. A ver, la crisis como oportunidad y como problema, yo creo que tiene elementos de las dos cosas. Es decir, la crisis económica está permitiendo de alguna manera que salgan determinadas cosas que estaban ocultas en el periodo de... Me estoy refiriendo a la crisis económica, la nuestra, ¿no? Es decir, que efectivamente pues los planes de ajuste que estamos viviendo son los que han vivido otros muchos pueblos anteriormente, ¿no? Pero el tema de la crisis económica, por un lado, pone de manifiesto o deja... digamos, como descarnada la tramoya, es decir, los andamiajes de un sistema que es absolutamente perverso, ¿no? Y pongo algunos ejemplos que enlazan también en cierta manera con el tema de la crisis de valores, ¿no? La querella de Bárcenas, por ejemplo, pone de manifiesto cómo parte de lo que había detrás de una construcción brutal de infraestructuras que no hacían falta, es decir, aeropuertos en los que no aterrizan aviones, puertos sin barcos, carreteras por las que pasan una cantidad ínfima de coches, radiales, por ejemplo, como en la Comunidad de Madrid, que se han hecho privadas con peajes privados y que ahora se rescatan con dinero público, es decir, eran infraestructuras que no hacían falta, y la querella de Bárcenas lo que pone de manifiesto es que había una serie de grandes empresas, las empresas constructoras, que financiaban o daban sobres al señor Bárcenas, que luego repartía tutiplén, y fruto de eso, milagrosamente, aparecían adjudicaciones de esas infraestructuras y había un desplazamiento de dinero público brutal, ¿no? Claro, esto, durante un montón de tiempo, se vivía como un tema de progreso. Es decir, es que te veías a un montón de sindicatos, por ejemplo, y sectores de partidos políticos de la izquierda, no me refiero al PSOE, de la izquierda, es decir, que de alguna manera defendían esos proyectos porque creaban riqueza, porque creaban progreso y porque creaban puestos de trabajo, ¿no? Claro, ahora, si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que somos un país récord en infraestructuras de todo tipo, tenemos más kilómetros de AVE per cápita que nadie, más carreteras, más autopistas, aeropuertos, no sé qué, y sin embargo somos un país récord en paro, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que por primera vez puede ser percibido por la ciudadanía, porque os puedo asegurar, como persona integrante del movimiento ecologista, que en la lucha contra todos estos proyectos y grandes infraestructuras nos hemos visto en muchas ocasiones solísimos, ¿no? Incluso gente de los movimientos sociales entendía que hacía falta para el desarrollo y la generación de puestos de trabajo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una oportunidad, ¿no? Pues ver un poco todo de una forma descarnada cómo funcionaba todo el tema de los consejeros de Bankia con las tarjetas estas Black ofrece oportunidades para que la gente sea consciente que habíamos articulado un modelo de legitimidad democrática que simplemente estaba podrido y que estaba basado además en una dimensión material y en un modelo económico que no tenía como prioridad la vida de la gente y que cuando ha habido que regenerar las tasas de capital no ha temblado la mano para dejar a la gente las condiciones más vulnerables para hacerlo como antes se hizo en muchos otros países, ¿no? Eso es una oportunidad, ese despertar, ¿no? Como también es una oportunidad la cantidad de movimientos emergentes que se están produciendo. O sea, donde yo vivo, Madrid, estaba muerto socialmente. O sea, había unos cuantos resistentes que venían funcionando, pero estaba muerto. Y lo que llevamos viviendo en los últimos 3 años es una cosa brutal, brutal, de emergencia social
de diferente naturaleza, de gente preguntándose, de gente queriendo llegar a la política y queriendo hacer cosas distintas, y se ha materializado en propuestas que quieren llegar a la institución, pero en cientos de propuestas que están funcionando en los barrios, que tratan de resolver pues las necesidades de la dependencia de mayores, de niños y niñas que se han quedado sin escuelas infantiles, proyectos preciosos en los que se está involucrando una cantidad de gente. O sea, es muy emocionante eso, ¿no? Y luego tiene su parte de problema y de riesgo, ¿no? Y es que hay mucha gente que está entrando en estas dinámicas, pero hay mucha otra que no. Y hay mucha otra gente que está muy sola, que se siente muy vulnerable, que no puede pagar la bombona del butano, que la echan de su casa, en una sociedad donde ser pobre se vive con una culpa tremenda y se vive como un fracaso personal brutal, ¿no? Eso es un riesgo enorme. Porque en una sociedad donde hay mucha gente vulnerable, empobrecida, que tiene miedo y es precaria, también existe un riesgo tremendo, que es la emergencia y la extensión de movimientos de corte más fascista, ¿no? Como hemos visto que ha sucedido o que se ha extendido en algunos lugares de Europa, donde hay un rebrote de movimientos de este corte importante, ¿no? Entonces, yo creo que nos movemos en esas dos tensiones, ¿no? Y ahí la política, desde un punto de vista feminista, ya no digo ni ecofeminista, digo feminista porque hay que reconocer que es una política con corte feminista, tiene mucho que aportar, ¿no? Porque el feminismo, decía, ha sido su gran lema de lucha, que lo personal es político. Y claro, tú lo ves eso de forma clara cuando ves cómo actúa la plataforma de afectados por los desahucios, por las hipotecas, ¿no? Que es una plataforma que te elabora una propuesta que va al Parlamento Europeo, que te hace una recogida de firmas para cambiar la ley hipotecaria en el Estado español, que ocupa un edificio vacío de un banco para meter familias que han sido desahuciadas, que hace scratches, pero que sobre todo también se pone a la puerta de la casa de una persona que va a ser desahuciada, le coge de la mano y a esa persona con nombres y apellidos dice: mira, mientras estemos aquí, de tu casa no te echan, ¿no? Entonces, ese elemento que engloba la política de la carne, la política de contacto directo, ¿no? De la persona concreta con nombres y apellidos que tiene necesidades, que tiene miedo y está sola, y a la vez la política de lo grande, a mí me parece que es brutal, ¿no? La capacidad transformadora de eso es brutal, ¿no? Y por contra, que con la señora que no puede pagar la bombona del butano conecte antes una organización asistencialista de corte fascista, que las hay y se están intentando instalar y entender, antes que los grupos sociales con tendencia emancipadora y organizados, eso es un peligro enorme, ¿no? Y eso nos somete a la gente organizada a un reto importante, que es el de estar en la calle y hacer esa democracia y esa política de contacto que es central para poder construir otro movimiento distinto, ¿no? Por tanto, oportunidad y problema. El tema de los lobbies energéticos y la ciudadanía, la política y tal, pues claro, es que cuando vemos que un ministro o un presidente de gobierno sale, deja el cargo y pasa a ser consejero delegado de una gran empresa eléctrica, una gran energética, y que después, si vuelve a ser elegido, deja su cargo y vuelve ahí, lo que nos damos cuenta con esa política de puertas giratorias no es que el poder político, el poder económico esté cooptando el poder político, es que son lo mismo en algunos casos, son lo mismo, ¿no? Y eso es un problema de legitimidad y de perversión de un sistema democrático brutal. Es un problema brutal, ¿no? Que tiene que ver, pues, con la falta de muchos partidos políticos de control sobre los propios cargos que eligen, pero desde luego un problema de la propia ciudadanía, que ha delegado en expertos y en la gente que elige cada 4 años y se olvida de los elementos de la política y ciudadanía durante el tiempo siguiente, ¿no? Claro, esto es mucho más fácil de ver cuando estamos en una situación de crisis como la que tenemos, porque cuando las vacas eran gordas, aparecían los casos de corrupción y sistemáticamente, vamos, el caso de, por ejemplo, de Valencia o de muchos pueblos de la Comunidad de Madrid es brutal, a un tipo que estaba imputado o que estaba incluso condenado por corrupción se le volvía a votar con mayoría absoluta. Es decir, esto muestra también una enfermedad en la lógica de la organización democrática que yo creo que nos tenemos que estudiar, porque de alguna manera, por un lado, la impunidad y la cultura esta de la recomendación o de la corrupción ha calado mucho también en el conjunto de la sociedad, ¿no?
cuando ofrecían los bancos todos estos productos de capitalismo popular, que luego a mucha gente la han arruinado, ¿no? Pero se le decía a la gente, mira, es que es absurdo que tu dinero no produzca. Es decir, invierten no sé qué, invierten no sé cuántos, nos íbamos convirtiendo como en pequeños capitalistas y tienes un poco la tentación de entender mejor a quien hace en lo grande lo que tú ya haces en lo pequeño porque te parece natural, ¿no? Entonces, todo ese tema, toda esa crisis de legitimidad de la democracia que yo creo que ahora mismo está puesta en cuestión y que es lo que está haciendo que surjan tantos movimientos organizados que tratan de darle vueltas a cómo regenerar un modelo democrático más sano, yo creo que es un elemento central. Y claro que tiene mucho que ver, en mi opinión, con la crisis de valores, ¿no? Dicho de una forma muy, muy, muy rápida, yo creo que hay algunos elementos de transformación cultural que algunos filósofos dicen que es casi como elementos de naufragio antropológico, es decir, algunos de los valores que no es que sean éticos o incluso estéticos, sino que han servido para que pasáramos de ser animales recién llegados a este planeta a sociedades, ahora mismo están en cuestión. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido la explosión del ego o el individualismo, que el ecofeminismo incide mucho en esto, ¿no? Es decir, como seres interdependientes y gregarios que somos. Pero, sin embargo, la visión está del individuo, o sea, y en perfiles como, por ejemplo, el del emprendedor o el del luchador se ve mucho. Es decir, tú en tu casa, si sois tres hermanas y tu madre pone una cazuela con seis albóndigas, es imposible pensar en que una hermana diga, dame cinco y repartiros media. La madre inmediatamente dice, eres una egoísta de mierda, ¿no? Pero, sin embargo, en el mundo de los negocios, que una persona quiera quedarse con todo y excluir al resto, no solamente no está mal visto, sino que está premiado. Es decir, que en el modelo mercantil se privilegian y se premian todos los rasgos de un niño caprichoso y egoísta. Son premiados y son valorados, ¿no? Y eso genera una cultura del triunfador o una cultura que yo creo que es absolutamente dañina, ¿no? Y a esto también le añadimos otro tema, que lo dejo perfilado nada más porque esto es tela marinera, de los papeles también que han jugado en algunos momentos los modelos de producción globalizados. Quiero decir, ahora mismo hay un salto brutal entre la trivialidad del acto que haces y las consecuencias que puede tener. Es decir, yo doy un botón aquí y he comprado acciones o un plan de pensiones que está contribuyendo a destruir medio Amazonas, pero no me entero. O sea, yo mando mis SMS y no tengo ni idea de la trivialidad del acto que hay de mandar un SMS, muchos en conjunto, sobre otro lugar de la Tierra. Es decir, esa distancia entre la trivialidad del acto, que un filósofo como Gunther Anders, el primer marido de Hannah Arendt, lo llamó el desnivel prometeico, es decir, esa distancia entre la trivialidad del acto que hago y las consecuencias que tiene, dificulta mucho poder mantener relaciones morales, porque la moral se basa en poder anticipar las consecuencias de tus actos. Si tú no las puedes anticipar en el marco de economías donde el punto de decisión está totalmente alejado del punto en el que se dan las consecuencias, nos encontramos ahí con problemas graves resolubles, con información y tal. Pero si no la tienes, es que incluso hay más dificultades para poder comportarte moralmente, ¿no? Bueno, este tema es que a mí me apasiona, pero me voy a callar, pero bueno. Y luego el tema del desarrollo humano y las economías feministas. Yo creo que las economías feministas tienen una visión sobre el desarrollo humano, yo diría que absolutamente imprescindible, si queremos pensar en el desarrollo como esos modelos de emancipación y de vida en las que quepan todos y todas. ¿Por qué? Porque la economía feminista básicamente lo que dice es desbanquemos a los mercados como epicentro de la economía y sustituyámoslo por el bienestar de las personas, ¿no? Y hace propuestas en ese sentido, poniendo una parte importantísima de la carga en todo lo que tiene que ver con los bienes relacionales, ¿no? Entonces, en mi opinión, la economía feminista completa el análisis material de otros sistemas económicos. La economía política marxista clásica es incompleta en su análisis desde el punto de vista material si no incorpora la economía feminista y la economía ecológica, porque no se entera de los kilos de cosas que se mueven, no se enteran de los deterioros ni de los tiempos que hacen falta para cuidar de la vida humana. Entonces, me parece que la conjunción
de ambas miradas de la economía, junto con otros elementos de la economía crítica que yo creo que siguen siendo absolutamente válidos en cuanto a lo que hace referencia al reparto de la riqueza, son absolutamente esenciales. O sea, que yo creo que proporcionan una noción y una mirada de desarrollo que va mucho más allá de la que se ha acuñado, que es muy coherente con toda la buena intención del mundo, pues con un modelo de producción que se consideraba que era el bueno, pero que se ha visto que no se puede mantener, ¿no? Una más. Yo te quería preguntar, en parte ya lo has contestado, pero lo que has comentado de la emergencia de un montón de gente interesada en la política, sobre todo a través de gracias al 15M, que nos contases un poco la relación entre los movimientos que estabais de antes y la emergencia de cantidad de gente que se está acercando, qué tensiones hay, si se rebaja el discurso, cómo habéis conseguido, cómo estáis digamos, manejando esta relación. Y luego también, a raíz de la crisis, la gente que piensa en recuperar el estatus previo a la crisis y no realmente transformarlo. A ver cómo en el caso de Madrid lo estáis abordando. Claro. A ver, yo creo que es un, ahí hay un diálogo y una tensión importante con respecto a lo primero, ¿no? La primera parte, cómo se relacionaban los movimientos que ya existían con el 15M, ¿no? Claro, yo ahí tengo que hablar sobre todo de la experiencia que más conozco, que es la de Ecologistas en Acción, ¿no? Que es la organización en la que yo me muevo y de las organizaciones con las que colaboramos en red, ¿no? Para nosotros fue una cura de humildad de la pera. O sea, fue cuando habíamos interiorizado la derrota, aunque no lo dijéramos, cuando estábamos convencidos de no hay condiciones, no hay gente, no interesa, los jóvenes no se mueven, la gente joven, y vimos aquella explosión de gente, pero de entre 16 y 25 años, generosa, luchadora, es decir, con poca experiencia quizás y con muchas cosas que rellenar, como cuando nosotros éramos más jóvenes y seguimos teniendo que rellenar, ¿no? A mí me emocionó muchísimo, ¿no? Y me di cuenta de hasta qué punto los movimientos sociales nos habíamos hecho viejos en nuestra manera de interiorizar una parte importante de la derrota, ¿no? Y cómo la llegada de toda aquella gente nueva, de aquella gente joven que tenía una fuerza impresionante, lo que hacía era rejuvenecernos, ¿no? Y obligarnos a repensarnos. O sea, para nosotros yo creo que ha sido importantísimo, importantísimo. Y luego además obligó, precisamente por el rechazo que había, algunos movimientos, por ejemplo, llevaron muy mal el tema de que la gente que se reunía en las plazas no quisiera que hubiera siglas ni nada, y reaccionaban del estilo diciendo, ¿cómo estos que acaban de llegar no saben que llevamos aquí 30 años haciendo esto y empiezan ahora a darnos lecciones, ¿no? Y otra gente decíamos, mira, que nos las den, o sea, que nos las den, ¿qué más da reivindicar ni siglas ni de quiénes? Ya se irá asentando todo esto, y así fue. Es decir, la gente, pasado el fervor, la efervescencia de los primeros, de aquel primer mes y medio primero en la Puerta del Sol, cuando volvió a los barrios, toda aquella gente que había llegado con tanta fuerza a la política empezó a decir, puf, me falta formación en esto, me falta formación en esto, no entiendo esto otro, y se dieron unos procesos, se están dando unos procesos de formación y de compartir conocimiento preciosos, ¿no? Hemos ido pasando por las asambleas, compartiendo con la gente, ¿no? Y a mí, en lo personal, yo creo que que los movimientos sociales de toda la vida le tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo que agradecer al 15M, mucho, porque éramos viejos y habíamos interiorizado la derrota, ¿no? Y nos ha hecho ver que lo que nosotros planteamos, incluso poner en valor los propios análisis y propuestas que hacíamos, ¿no? Al ver que llega gente joven que lo recoge, hubo cosas alucinantes. O sea, yo recuerdo al principio mucha gente que se enfadaba porque decía, joder, he estado en la asamblea de economía, por ejemplo, que era una de las que más gente tenía y sigue reuniéndose mucha gente, y había unos chavales que han dicho, a mí no me habléis de capitalismo, yo no quiero hablar de capitalismo, lo que hay que hablar es de cómo se reparte la riqueza. Y claro, la gente decía, joder, bueno, pues no le llaman capitalismo, no le llaman capitalismo, ¿no? Pero tú estabas en la Puerta del Sol y te metías en un bar a hacer pis y te encontrabas con que dentro del bar, en el baño, había tres chavalas, ya sabéis que las adolescentes, bueno, y las mayores, entramos siempre de tres en tres al baño, ¿no? Y estaban las tres chavalas, escuchabas la conversación y decía,
joder, el de la charla de hoy ha sido un poco pesado, pero yo creo que ya he entendido lo de la plusvalía, ¿no? O sea, era este tipo de conversaciones, de empezar a hablar de política, vamos, yo creo que ha sido un subidón espectacular, ¿no? Aunque haya gente que se ha entrincherado así, en sus temas de conservar las islas de pureza y de nosotros esto ya lo sabíamos y dónde estabais vosotros cuando no sé qué. Eso no quiere decir que efectivamente en los movimientos emergentes que se han producido haya mucha gente que tenga en la cabeza que basta sustituir gobernantes corruptos por gobernantes majos para poder recuperar la senda de crecimiento anterior, ¿no? Por ejemplo, los propios discursos de una persona como Pablo Iglesias, ha habido discursos de Pablo Iglesias en donde dice lo que se trata es de incrementar la demanda agregada y habla, por ejemplo, de políticas de corte neo-keynesiano, ¿no? Claro, las políticas de corte neo-keynesiano son imposibles porque ya no hay ni la situación mineral, ni material, ni energética que había después de la Segunda Guerra Mundial para montar el chiringo como se montó. Pero en mi opinión, hay compañeros y compañeras de otras organizaciones que cada vez que sale una cosa de estas se tiran al cuello y yo creo que yo no confío mucho en esa política de la confrontación. O sea, yo no nací así y aprendí que las políticas de corte neo-keynesiano no eran viables y lo aprendí mayorcita. Entonces, si yo lo aprendí, lo puede aprender cualquiera. Y entonces entiendo que hay que hacer más un trabajo de divulgación y de políticas de seducción para conseguir que compañeros y compañeras que están pensando en que es posible llegar a lo anterior entiendan que necesitamos un cambio radical de régimen, de legitimidad democrática, de modelo productivo y de modelo de organización social, ¿no? Pero creo que es una cosa que tenemos que ir trabajando con ellos y ellas, pero efectivamente esa tensión se da. Se da esa tensión entre personas que creen que es posible volver a poner en marcha un modelo desarrollista que esta vez funcionará bien porque habrá criterios de reparto de la riqueza y estará administrado por gente decente, ¿no? Pero bueno, es parte del trabajo que tenemos que seguir haciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a las intervenciones, porque bueno, Edurne me decía que se había quedado con una pregunta y yo me he quedado con otra, pero está bien, me alegro, eso significa que ha habido interés y que habéis participado. Y nada, ahora Edurne os va a explicar un poquito, vamos a hacer un descanso, pero luego vamos a poder seguir trabajando todos estos temas y Edurne nos va a explicar un poco cómo vamos a trabajar luego por grupos. Vale, bueno, vamos a hacer un paroncito ahora, lo único que quiero explicaros cómo nos vamos a organizar después, más que nada para, bueno, porque seguramente habrá personas que os queráis ir, pero este curso tiene un doble objetivo, no solamente es estar, participar y escuchar a personas como Yayo, sino también compartir y construir. Entonces, la idea es que con Yayo hemos preparado unas preguntas que vamos a trabajar por grupos. Entonces, una vez que hagamos el descanso, la idea es entrar, hacer 6 grupos. Habrá grupos en euskera, grupos en castellano, dependiendo de la demanda, lo vamos a ir preguntando en el descanso. Nos vamos a sentar en diferentes lugares y vamos a intentar responder, que no son preguntas de examen, ni mucho menos, sino que es para generar reflexión y para que nos interpele un poco todo lo que ha ido contando, ¿eh? Entonces, la idea será, después nos pondremos por grupos cuando entremos y iremos respondiendo a estas preguntas. Después haremos un plenario, por lo tanto, tendrá que haber una persona vocera maye, portavoza de cada grupo. Y ya al final intentaremos cerrar pues, con algunos comentarios que se hagan al plenario y también igual hay algún espacio para poder hacer alguna otra pregunta más y ahí pregunto sobre los tratados de libre mercado, de libre comercio, etc. Eso es. Vale, orduan, orain, aterako gara la orden gutxi arte, ¿vale? Hasta menos cuarto. Menos cuarto, pero puntual. Pero puntual, puntual, porque si no, luego no nos va a dar tiempo a trabajar por grupos, ¿vale? Entonces, cuando ya entréis, iremos asignando los grupos. Habrá una responsable de Calcuta Ondoan, un responsable de Calcuta Ondoan por cada grupo. Y ahora lo que sí os preguntaremos es, en el descanso, zeintzu nahi duzuen euskaraz egin, ¿vale? Da hori. Bueno, txalo bat, ya llori, mesedez.